he tenido una reunión con representantes de los sectores del capital, de fondos de capital, de empresas manufactureras, de empresas de transporte, interesadas en energía, algunas de ellas con experiencia en Costa Rica. Son empresas que han visto en Costa Rica y si no han trabajado allí, por lo menos conocen de las ventajas que tiene. Me han hecho muchas preguntas, he tratado de contestarlas con tanto detalle como he sido capaz, en el entendimiento de que estas empresas podrían estar interesadas en invertir en el país. Desde mi perspectiva, bastante positivo el evento. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con diferentes actores, muchos de ellos que ya están en Costa Rica con posibilidades de expansión y otros con una alternativa de ver en Costa Rica una oportunidad para inversiones futuras. Es parte de la estrategia que tiene el país en la parte de promoción, de atracción de inversiones y de mantenimiento y atención de los inversionistas que ya están localizados en Costa Rica. Forma parte este, al igual que otros que he tenido en el pasado, de un esfuerzo por traer recursos al país que produzcan más empleo. Es el permanente objetivo que tengo cuando realizo estos encuentros, el de generar condiciones para que haya más empleo en Costa Rica.